nos atañe es una revista Timonel. La revista Timonel es una revista ya situada en la cultura de nuestro estado, una realización ahí del Instituto Sinaloense de Cultura, muchas manos, muchas mentes trabajan en ella, y este número realmente es un bocato di cardinale, se degusta en una sola sentada, vamos a llamarle así. Timonel no es una mera transmisión de ideas, textos, es una labor creativa en constante, es una búsqueda de nuevos saberes que compartir con la comunidad. La revista que tenemos en nuestras manos posee el aliciente de la pluralidad temática dentro del mundo de las letras, aportándonos una visión de los caminos y rumbos del pensamiento actual, con espíritu ecléctico y únicamente orientada por el valor intrínseco de los trabajos que nos presenta a lo largo de sus páginas. Este número es especial, ya que está dedicado a la memoria del joven Hiram Heredia, entusiasta de la literatura cuya vida truncada prematuramente solo nos deja pensar en lo que pudo haberse convertido para las letras en nuestro estado. La revista es un viaje, ¿no? Tiene un sentido temático este número, ¿no? Es decir, de que los escritores escriban, pues, sobre un escritor que admiren, pues, o que aprecien dentro del camino de la literatura. Ellos se han venido forjando, pues, a través del tiempo, ¿no? Un sentido temático. Ahí, por ejemplo, Víctor Luna maneja su escritor favorito. Entonces, él maneja un camino en torno al escritor anónimo, ¿no? Entonces, habla sobre el poema El mío Cid, sobre el Antiguo Testamento, sobre Gilgamesh. De manera que, en cierta manera, son grandes escritos, novelas, ¿no?, de escritores anónimos, pues, de hombres que realizaron toda una labor, pues, de apreciación para darse esas obras maestras dentro de la literatura, pues, internacional, ¿no?, o en el mundo. Está Grijalva Dina, ¿no?, que nos habla sobre Julio Cortázar, ¿no? Entonces lo toma como que ella es una mujer que ama en cierta manera por la literatura y que se enfoca, pues, a ese escritor, y que habla sobre Rayuela, ¿no?, como un libro fundamental de Julio Cortázar, y nos va en cierta manera encaminando, pues, en su lectura, en su escritura, para meternos a ese mundo, ¿no? Está un poeta que habla sobre un salmo, ¿no?, sobre los que van a cortar fresas a California, y que obtuvo él un premio importante, pues, uno de los premios más importantes de la literatura en México, que es el Aguascaliente, ¿no?, con un libro que se llama El libro del abandono, ¿no?, que lo realiza, que lo gana en el 2010, ¿no?, y que ese poema es un poema fresco, ¿no?, que nos habla sobre esos inmigrantes, pues, que van a California a cortar la fresa, ¿no?, pero de un punto de vista poético, ¿no? La pintura, ¿no?, que es por Antonio Rembao, ¿no?, que es un pintor de trazos frescos, ¿no?, de trazos que dan el sentido de un haiku, ¿no?, y que nos van llevando hacia otro universo, ¿no? Entonces, por eso se llama Los Viajeros, de cierta manera, todos los dibujos que retoma en este número de Timonel, ¿no? Está Juan José Rodríguez, que habla sobre Carlos Onetti, ¿no?, y nos va llevando sobre El Astillero, sobre El Punta Cadáveres, ¿no?, novelas fundamentales de Onetti, y que además, ¿no?, nos da un decálogo ahí para los escritores principiantes, ¿no? No sé si sea de Onetti o creación suya, ¿no?, de Juan José, pero ahí queda, ¿no?, plasmado para encaminarnos, pues, hacia un decálogo, ¿no?, de escritura, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, está Ernestina Yepes, que habla sobre Bárbara Jacobs, y Bárbara Jacobs, en cierta manera, también habla sobre Fuentes, ¿no?, de cómo, en cierta manera, van encaminando
esa escritura de, con Bárbara Jacobs, ¿no? De cómo se inicia, qué escritores le gustan, cómo se ha venido desarrollando su, su mundo literario, y Bárbara Jacobs a la vez hablando sobre, su juventud y cómo encuentra el libro de Aura y cómo va encaminando para, conocer, pues, a Carlos Fuentes, y que al fin se reúnen, pues, en un, como jurados en un premio importante, ¿no? Sobre un mar casi enfermizo, por encima del vaivén de un mundo vejatorio en tiempos de nihilismo existencial y contra la marea de una humanidad con desvanecido bagaje a causa de enajenantes, navega fuertemente a contracorriente un barco que comenzó siendo acaso una barcaza, este siempre liderado por un timonel, quienes siempre muestran otras verdades por medio de la pluma, los escritores. Es por eso que hoy es un gran honor ser partícipe de una publicación más de la revista literaria Timonel, en su número 6, número de gran carga simbólica para el hombre, ya que en la Biblia aparecería como el número del día en que el ser humano fue creado por la mano de un ser supremo. Ahora queda en el hombre ser el creador de lo que resta. Y es aquí donde es indudable el aducir al escritor como un ser que crea por medio del entendimiento que plasma mediante las palabras. En esta ocasión, esta gran revista se ha dedicado a realizar un viaje a través de las letras, líneas que son matizadas y alumbradas con los trazos del artista Antonio Rimbaud, quien con su serie Viajeros acompaña a los escritores a lo largo de este ramificado camino. Entre los valientes que conforman este viaje, encontramos a la reconocida escritora Bárbara Jacobs, quien más adelante diría Ernestina Yepes, es una escritora que no escribe libros fáciles. No es escritora de moda ni publica por publicar. Bárbara, quien fuese esposa de Augusto Monterroso, nos acerca intrépidamente al gran escritor Carlos Fuentes, quien hace poco falleciera. Nos habla de él y la sencillez que lo acompañaba por medio de anécdotas en las que ella jugaba el papel de admiradora. Algo que se torna realmente interesante dentro del artículo Transparencias de Fuentes que escribe Bárbara para esta revista es cuando resume a una frase de Toriú la conexión entre Carlos Fuentes y ella. Cito: la mayoría de los hombres lleva vidas de silenciosa desesperación y llega a la tumba con la canción todavía en su interior. Ya que fue esa frase la que los colocó en la relación de alumna-maestro. ¿Quién pensaría que el gran Toriú, uno de los padres de la literatura estadounidense, uniría en intelecto a dos grandes personajes? Otra gran escritora que escribió de nuevo para Timonel es Ana Clavel, quien nos habla de la escritora berlinesa Unica Sun, quien plasma en su obra escenarios de suicidio, locura y erotismo. Es escritora poco estudiada y conocida por la extinguida traducción, fue opacada por la presencia y éxito de su esposo, el artista Hans Bellmer. Ana Clavel la salva casi como si fuera uno de sus personajes depresivos suicidas, y la pone en mano de la luz para que pueda ser conocida y disfrutada. La lista de los escritores que honran con sus letras las páginas de esta revista no termina aquí. Entre ellos se encuentran Hernán Lara Zavala, quien habla sobre la vida y obra del escritor Juan García Ponce, el periodista Ricardo Yáñez, quien nos regala sus notas revisitadas, Juan Carlos Rodríguez, quien nos habla de uno de los escritores más excelsos que la Tierra haya visto nacer, refiriéndome a Juan Carlos Onetti, junto con sus personajes bastardos y sus escenarios lúgubres. Tenemos también a Dina Grijalva y a su amor intelectual, Julio Cortázar, a quien solo le puede decir, quiero tanto a Julio. A Frank Mesa, quien habla del escritor mexicano Jenny Beltrán como escritor promesa dentro del caos.